¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me encontró preparando el mate, ¿no? Bueno, hoy ya estamos en sábado de gloria, pero nosotros le habíamos prometido un programa, como pretendemos hacerlo, con interés no solo únicamente para el sector agropecuario, sino para la gente del país, para que entienda algunas cosas, valorice otras. ¿Se acuerda el tema de las tosas que nos tenía tan preocupados los argentinos y se hizo una campaña nacional? Bueno, ahora hay otra sobre la brucelosis. Le vamos a mostrar una nota que no la hicimos nosotros, sino es una atención del señor Alex Aloy, que es un publicista agropecuario. Esa nota la va a ver de entrada nomás. Y hablando de este tema, ya me está esperando en la cocina con el ingeniero Soler, el doctor Juan Carlos Capese, que es el director técnico de Agrofarma, que nos va a explicar este tema de la brucelosis, que mucha gente no sabe que es tan grave como lo es. Vamos a ir a una nota sobre el riego allá en Balcarce, porque hubo como una avanzada en esto, y bueno, y ahora vienen los análisis, sirvió, no sirvió, habrá que mejorar, habrá que seguir avanzando, todo eso la gente del INTA de Balcarce nos cuenta. Va a estar la señora Cristina Bugatti con una tarea sobre recolección de semillas, le vamos a mostrar una nota sobre flores entreleo, flores entreleo, esas producciones alternativas que tiene nuestro país. Y después, los frutos secos. Te vio que usted el trigo lo puede guardar, pero la uva, ¿cuánto le puede llegar a durar guardándola? Una semana, 10 días. Bueno, una forma de guardar la fruta es precisamente el disecado, y ahí se lo van a mostrar en Mendoza. Y por último, también en Mendoza, los viñedos de alta tecnología, cosa que ni se supone. Eso también se lo vamos a mostrar. Pero ahora vamos a ir a la nota de Bruselas y préstele atención, porque esta es una enfermedad que contagia a las personas y nos preocupa a todos. Vamos a la nota. Brucelosis bovina, un enemigo que debemos derrotar. La brucelosis bovina es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa causada por una bacteria gram negativa, Brucella abortus, fácilmente transmisible al hombre, constituyendo una de las zoonosis más importantes. Las pérdidas causadas por la brucelosis bovina son cuantiosas, superando los 120 millones de dólares anuales. En la empresa agropecuaria, las pérdidas causadas por la brucelosis bovina se manifiestan de la siguiente manera. Abortos y retención de placentas, que en rodeos grandes pueden costar hasta el 50% de la producción de terneros. Reducción de la producción de leche hasta en un 25% en las vacas infectadas. Esterilidad. Una de cada 5 vacas que abortan se vuelve estéril. En los machos infectados afecta gravemente su capacidad reproductiva, llegando incluso a la esterilidad total. Mayor intervalo entre pariciones. Las vacas brucelosas producen en promedio un ternero cada 20 meses, contra los 11 meses de intervalo entre pariciones en las vacas sanas. Terneros débiles, con serias limitaciones para lograr un óptimo desarrollo y mayor riesgo ante enfermedades. Mastitis. En las vacas brucelosas, la posibilidad de casos clínicos de mastitis aumenta un 50%. Estos son algunos de los graves perjuicios que la brucelosis bovina causa en forma directa a la producción agropecuaria, además de constituir un grave obstáculo para la colocación de nuestros productos lácteos y cárneos en el exterior, especialmente en los países desarrollados. Considerada una de las más importantes enfermedades profesionales, la brucelosis afecta fundamentalmente a veterinarios, vacunadores, productores, personal rural y de frigoríficos, con cuadros de incapacidad total o parcial, impotencia y, en casos muy graves, la muerte. Se estima que habría 20.000 nuevos enfermos de brucelosis cada año, de los cuales el 30% trabaja en frigoríficos y el 70% en tareas rurales. Esto representa un costo por jornales caídos, exámenes médicos, tratamientos, etcétera, de unos 70 millones de dólares anuales, los que se incrementan notablemente si se suman indemnizaciones y juicios laborales.
Bueno, primero la bienvenida al doctor Juan Carlos Capese. ¿Esto es tan grave como las tosas? Porque como el informe es bastante duro. Yo diría que desde el punto de vista epidemiológico, la brucelosis es más grave que la aftosa, porque no solamente es una enfermedad infecciosa que ataca a los animales, sino que pasa al hombre. Ajá. Y en el hombre está considerada una enfermedad que genera una de las principales enfermedades, entre comillas, profesionales. Ajá. ¿Por qué enfermedades profesionales? Y porque están expuestos principalmente veterinarios, productores, tamberos, gente que trabaja alrededor de los animales. Ajá. Gente que trabaja en laboratorio. Básicamente ese es el universo expuesto. Pero también cualquier persona puede estar expuesta a esto. Ahora, ¿cómo se puede contagiar uno de esta enfermedad? Y se contagia de muchas maneras. La vía, desde el punto de vista técnico, son las vías nasales y oculares. Es decir, un veterinario va a hacer un tacto rectal, la vaca tiene algún tipo de flujo vaginal, salpicó al ojo, se llevó la brucelosis arriba. Un vacunador está vacunando, hay un pequeño salto de sangre y si el animal está bruceloso se lo lleva también. En los frigoríficos todo el mundo está expuesto a cortaduras. Y tener contacto con vísceras de animales infectados es muy fácil llevárselo. Y la leche también. Y la leche, por supuesto. Y el queso. Y el queso. Le doy un detalle. Por ejemplo, una manteca con brucelosis puede durar, estando esa manteca en la heladera, la brucela viva, entre 1 a 2 meses. En el cuero, la brucela puede vivir a lo mejor 15 días. En la paja, si se contaminó la paja con secreciones de un animal bruceloso, puede vivir a lo mejor 25 o 30 días. Y en la materia fecal de un animal bruceloso, puede vivir entre 10 a 120 días. ¿Por qué esas diferencias? Porque a la brucela le hace mal el calor y la favorece el frío. Así que si estamos en verano, se va más rápido. Si estamos en invierno, desaparece inmediatamente. Ahora, como dice un conocido periodista en Argentina, ¿a Doña Rosa esto en qué la puede afectar? Y la afecta fundamentalmente desde todo punto de vista, desde el punto de vista de su salud, porque si no tenemos el control sanitario adecuado de los alimentos que va a ingerir, podría enfermar de brucelosis con daños realmente importantes. Pero también le afecta porque forma parte de un país. Sí. Y el país, cuando nos sentamos a negociar con nuestros posibles compradores, nos encontramos de que es una de las enfermedades que nos discriminan. ¿Por qué? Porque o nuestro producto, si proviene de un país bruceloso, o no nos lo compran o tiene que entrar a menor precio. O sea, además de un problema económico, tenemos un problema político. Por supuesto. Ahora una cosa, ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos para convencer al productor del control de la brucelosis? Y los argumentos son muy sencillos. Si decimos los daños que le causa al país la brucelosis y decimos 120 millones de dólares anuales. Es una cifra terrible y como todos los datos estadísticos de muchos ceros, el productor le parece que él no lo pone porque él no está sacando ningún dólar, teóricamente. Así que esas cifras las podemos poner de otra manera. De cada 100 vacas que deberían producir 85 terneros por año, si el ternero, si el rodeo está bruceloso, quizás tengamos 40 terneros menos. Esas 100 vacas que nos iban a dar 85 terneros por año, o sea, al año siguiente nos tendrían que haber dado otros 85 más, si el rodeo está bruceloso, tampoco lo dan porque se estira el intervalo entre partos. Y aparte, da esterilidad. Quiere decir que esa fábrica de carne tiene afectadas sus máquinas. Uh-huh. La vaca produce menos. Y en el caso de la leche, lo mismo. En el caso de la leche, si tenemos un tambo que produce 1.000 litros por día, le estamos entregando la brucelosis hasta 250 litros por día. Mire qué regalo. ¿Por sí o por no? ¿Se puede controlar? Se puede controlar y hay un plan nacional de control y erradicación de la lucha contra la brucelosis y es el arma más idónea que tenemos. A todos nos interesa, y a todos. Y espero que nos vaya bien como con las tosas. Le pago con un mate el informe y lo vamos a invitar de vuelta. Bastante. Con todo gusto estoy acá. Y si usted nos espera un ratito, nosotros volvemos en un ratito mostrándole este informe sobre el riesgo. ¿Conviene o no conviene? ¿Hay que seguir avanzando? Lo dice la gente que sabe.
me dejó preocupado el tema de la brucelosis. Además, porque alguna vez un amigo mío dice, yo estoy contagiado de brucelosis por haber comido unos quesillos de cabra. Evidentemente, contagiado de... Y la brucelosis se manifiesta en una fiebre todas las tardes, o una determinada hora, creo. Y dice que es como el mal de Chagas, tenés que convivir con ella hasta que toda te mueras. Vida, exactamente. O sea, que es para que le prestemos atención. Y yo pienso que un problema, Luis, que te baja la producción en el campo, que te afecta a la sociedad, y que encima, como si fuera poco, te impide colocar la mercadería en el extranjero como para agarrar el trabajo. Hay que preocuparse, y entre todos. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver esta nota sobre el riego ahí de la gente de Balcarce, el no? análisis que ellos hacen. Sí, sí, cómo no. Vamos. Julio, el crecimiento del uso de los equipos de riego en la Argentina ha sido espectacular. ¿Esta fue una moda pasajera que terminó o la cosa sigue? Bueno, esperemos que la cosa siga. Yo creo que hay mucha gente que ha hecho una inversión importante, así que entendemos que va a seguir en el tema. Es un poco como vos decías, nosotros veníamos, por ejemplo, en la Pampa Húmeda en general, con 2 años con bastante periodo de sequía. Además, se da el boom del riego, la necesidad de la gente de tener cultivos regados. Entonces, eso de alguna forma, ayudado por unos precios agrícolas espectaculares el año pasado, ayudó a que la gente se animara. Bueno, ahora los precios de la agricultura de alguna forma no son tan buenos, no son malos en absoluto, pero no son tan espectaculares como fueron en su momento. Por otro lado, por ejemplo, en nuestra zona vemos que ha sido una zona muy, muy benigna en cuanto a agua. Prácticamente es mínimo los riegos que se han tenido que dar, salvo en algunas zonas en forma puntual. Entonces, a uno le puede quedar la idea de que, bueno, va a volver a ser llovedor. Bueno, nosotros tenemos estudios climáticos donde dice que, en general, arriba del 90% de los años hay déficit de agua, fundamentalmente en los cultivos estivales. Y también lo mismo ocurre en los momentos críticos de cultivo de trigo, por ejemplo, en nuestra zona. O sea que no podríamos decir que el hecho de haber tenido un año excepcional de agua implique que no vamos a necesitar el riego. La falta de agua va a volver en algún momento. Exacto, seguramente va a suceder así. Y bueno, la gente que ha hecho la inversión, más otra gente que siempre está ávida de tecnología. Y fundamentalmente nosotros decimos, no de obtener los máximos rendimientos, pero sí de tener la estabilidad en la producción, va a volver y va a seguir con este tema. Julio, vos sabés que en lo que hace al manejo, al tipo de equipo que hay que comprar, a las bombas, a la calidad de agua, bueno, hay una cantidad de información y como productor normalmente eso no lo conoce, va, averigua y se asesora bien. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo en el lote para tener, por ejemplo, una soja como la que estamos viendo en este momento acá y que realmente responda a ese equipo que está ahí arriba? Bueno, esto es sumamente importante porque por ahí hay gente que trata, o sin darse cuenta, salta escalones. Si no soy un buen productor de secano, difícilmente pueda ser un buen productor de riego. O sea, el riego me optimiza la utilización de todos los insumos. Diríamos, no, me optimiza la utilización de la plata que estoy poniendo en el campo. Por lo tanto, si yo no hago un buen control de maleza, o no hago un buen seguimiento de los insectos en los cultivos, o no cuento con una semilla de calidad, o no hago simplemente un análisis de una semilla cuando voy a sembrar, estoy dejando pasar aspectos tecnológicos muy simples, pero que no me van a dar la respuesta en definitiva que yo espero del riego. Y esto es importante, porque en la medida de que los precios agrícolas no sean espectaculares, sean buenos, pero no sean espectaculares, si yo puedo obtener estabilidad en la producción, si yo hago las cosas bien con riego, voy a tener un negocio interesante, estable a través del tiempo. Si yo hago las cosas mal, la inversión va a ser pésima. Así que, por lo tanto, Julio, no descuidar ningún aspecto que se tiene que tener en cuenta para que el cultivo, aunque no apliques riego, sea excelente. Eso hay que cuidarlo hasta el último detalle. Exacto, es así. Nosotros siempre decimos, hay que tratar de saber hacer muy bien los cultivos en secano y después pensar en la técnica del riego. Si no es peor. Si no, puede ser peor. Chao, Julio. Chao. Tortijas, cuadreras, también tirarán la taba. Riego por llovizna, aspersión. Hay todas las variables. Yo creo que lo importante, y lo que decía acá Julio Alberdín, es que a veces se saltan pasos, ¿no es cierto? Y es como querer dejar la primaria y entrar a la universidad. Eso, vos sabés que eso es un análisis que yo siempre hacía. Si yo soy el dueño de una escuela privada y le quiero hacer un favor a mi hijo, no lo puedo pasar de primero a sexto, porque le va a faltar algo en su... Claro, en el medio. En el medio. Y bueno, estas son las cosas que evidentemente hay que tener en cuenta, ¿no? Seguro, tenés que hacer todo un paquete tecnológico, porque la gente dice, con el riego me salgo. Esto es lo que hay que hacer, regar, se terminaron los problemas. Sí. No, empiezan los problemas. ¿Cómo hacías antes?
Claro, ¿cómo era bueno antes? Era bueno antes. Entonces, secano, aclarándole a la gente que secano es un campo sin riego, ¿no? Exactamente, un cultivo al natural. Si nos espera un ratito va a estar la señora de Bugatti y le vamos a mostrar a la señora Bugatti y a usted una alternativa en Trelew, flores en Trelew. ¿Qué le parece? Espérenos. Bueno, le prometí a la señora Bugatti y acá está la señora Bugatti. No va a decir que le mentí. Acá está. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de semillas porque es buena época para recolectar semillas. Ajá. Así que vamos a hablar de la mejor manera de recolectarlas y de la mejor manera también de conservarlas, porque tenemos que pensar que la semilla es un organismo vivo. La botánica dice que cómo tardó la planta hasta concentrar la vida en una semilla y permitir el transporte, que la planta es quieta, pero la semilla vuela. Es muy bonito eso. Bueno, en primer lugar, elegiremos siempre de las plantas que queremos para semilla, la mejor flor de la mejor planta. Ajá. Eso lo hacemos todos en casa, Luis, ¿no? Sí, sí. Cuando queremos una flor especial. Luego, si son semillas de árboles, tenemos que elegir también la rama mejor orientada, aquella que le da más luz, más sol. Ajá. Y después ahí tenemos unos cuantos problemas. Por ejemplo, ahora están los robles. Se están cayendo, es una semilla gorda, porque todo eso que tiene es alimento para el embrión, para la plantita que van a hacer. Son bellotas. Ahí está. Acá. Pero esta semilla tiene muy poco tiempo, muy poca vida, muy poco poder germinativo, se acaba enseguida su poder germinativo. Entonces tenemos que hacer un trabajo que se llama escarificar, que es agarrar estas semillas, ponerlas en arena húmeda, que puede ser un cajoncito, una caja, alguna cosa así, y ponerlas en un lugar fresco hasta la primavera. Porque si la planta nace ahora, que es invierno, no está en buenas condiciones para afrontar, son días muy cortos, recibirá muy poca luz, y entonces no es época favorable para que nazca una plantita de roble. En arena húmeda, en la sombra. En lugar fresco. ¿Vio? En el campo están los galpones, los tinglados, que son lugares... El sótano. A lo mejor hay sótano también. Eso mismo hay que hacer con los carozos de frutales, Luis. Uno come una ciruela, los carozos, durazno, ciruela, damasco, cereza, guinda, también se ponen en arena húmeda hasta la primavera. Bueno que me lo avisó porque estaba guardando yo para hacer lo que usted me enseñó con el dátil. Iba a clavar así. Bueno, el dátil es un poco intemporal porque no es de acá. Pero le digo que eso se llama escarificación. Es decir, guardarlo en un ambiente propicio para que conserve la vida, pero no germine, sino hasta el momento. ¿Estas semillas de qué son? Bueno, esta es una semilla de ligustro que la traje porque mucha gente quiere hacer... Bueno, esto es una drupa. Esta semillita que después se pone negra cuando está y que madura tiñe todo, como para tiñe plantarla. Usted pisa y le tiñe el piso. Sí. Habría que ponerla en remojo, ajá, porque a las drupas hay que ponerlas en remojo. Sin embargo, ¿por qué nacen tantos ligustros por todas partes? Porque se las comen los jilgueros. Ajá. Entonces se encuentra en los jugos gástricos una cosa fantástica para ayudarle a germinar. Y les digo a la gente que quiere un cerco rápido, esa gente que no quiere esperar que la planta crezca, siembren la semilla de ligustro remojada y siémbrenla directamente en el cerco, porque el ligustro es un cerco fantástico que crece muy rápido. Muy rápido, y después la poda. Claro, lo que hablamos de poda, al primer año ya hay que despuntarlo y seguir despuntándolo. Sí. Un riesgo que se corre con las semillas, mire, aquí traje de una vignonia o un guiscati, una plantita que le llaman pita, que da una flor amarilla muy bonita. Esta es una semilla verde. Esta es una semilla seca, pero miren, me ha pasado a mí que ya las semillitas se han abierto, las chauchas se han abierto y las semillas se caen. Estos frutos se llaman dehiscentes. Nosotros tenemos que juntar las semillas maduras y lo conocemos porque el frutito se pone quebradizo y toma este color, no es más verde, sino color marroncito. Pero
está este riesgo. Entonces los tenemos que juntar cerradas y apoyarlas sobre papel de diario o sobre una bandeja o sobre algo para que el fruto abra y quede la semilla sin que la perdamos. Y lo mismo pasa con el eucalipto, Luis. Usted sabe que mi padre cultivaba eucaliptos, de manera que esto me lo sé bien. Se junta cuando... Estos son pimpollos, ¿eh? No son semillas. Okay. Estas son las semillitas cerradas. Esto lo cortamos con la rama y todo, lo ponemos sobre papel y el frutito se abre y cae la semilla. Es la manera de recogerlo. Así es. Me deja que le haga una aclaración a los amigos, porque el otro día dije, a propósito, hablando de los pulgones de la lagestrogemia, infestación. Sí. Y me lo corrigieron. Pero no, se llama infestación cuando atacan parásitos externos de una planta, como los pulgones. Estaba infestada de pulgones. Infección es otra cosa. Es lo que se produce por virus bacterias. O por bacterias. Y está en el interior de los tejidos. ¿A usted le gustan las flores? Sí, y un mate también me gusta. También, le doy un mate y le muestro flores entre leguas, ¿le parece? Pero, ¿cómo que no? Es una alternativa en esa zona donde, como decía Soler la vez pasada, lo único que caminaba era la oveja. Así que vamos a Trelew. ¿Cómo no? Usted está viendo en este momento un invernáculo donde hay una cantidad de especies vegetales que están en flor, pero obviamente no son florícolas, pero sí ornamentales. Pero lo más importante de todo esto, a mi juicio, Luis, para nosotros, pero para la gente Lolo, estamos en la Patagonia. ¿Por qué este tipo de actividad en esta zona y en este lugar? Bueno, es interesante destacar que en el valle esta es una forma de abrir o ampliar la frontera agropecuaria de producción, ¿no? Nosotros entendemos que es una alternativa más y fundamentalmente, como productor o como productores que somos, las ornamentales caben en el valle y en las posibilidades que se pueden tener para producir. Básicamente entendemos que estamos empezando a encontrar alternativas o ventajas comparativas. ¿Por ejemplo? Con respecto a lo que sucede con las plantas que se traen o se trasladan con el estrés de transporte, etcétera. Por ejemplo, nosotros estamos produciendo acá y vamos a implantar en un jardín una planta que está ubicada o criada en su lugar, en un lugar afín. Básicamente cubrimos tres grandes áreas del aspecto productivo ornamental. Algo de cultivos forestales, algo de árboles ornamentales, algo de arbustos y después las herbáceas. Como no es posible cubrir tantas áreas, acá el mercado en realidad es chico, entonces hemos tomado una, la de las herbáceas anuales y algo de perennes, pero fundamentalmente las herbáceas anuales, y estamos aplicando toda la energía a ese tema, lo que se conocen como plantines florales. Lucila, es una zona que se caracteriza por un clima sumamente duro, mucho frío en invierno. ¿Es factible, a pesar de todo eso, producir lo que estamos viendo? Sí, es factible. Partiendo sobre todas las cosas por una semilla, un F1, un híbrido, o sea, la mejor calidad que hay. Y lo que pretendemos en todo momento es ofrecer calidad, mejor rendimiento y desarrollo de la planta al suelo y por sobre todas las cosas es un buen asesoramiento para el cliente. Vos sabés que las mujeres se caracterizan, entre otras cosas, por ser muy buenas administradoras. ¿Cómo cierran los números en este emprendimiento? Con mucho trabajo, una empresa familiar y algunas que otras personas que trabajan con nosotros, consustanciándose que esto es una empresa y que somos todos partes integrantes del equipo. Luis, dos preguntas para finalizar. La primera, ¿con esta actividad ustedes creen que ya el mercado está saturado o hay lugar para algún otro? No, esto está lejísimo, ¿no? Nosotros creemos que hay lugar para ampliar tanto en lo productivo, en los renglones o en las especies a producir y en la cantidad de productores, o tomes el ítem que quieras, porque también podemos hablar de metros cubiertos, de invernadero. Nosotros nomás estamos con este invernadero de 600 metros cuadrados y pensamos que 1.000 o 1.500 o 2.000 metros también sería razonable o estaría dentro de lo normal. Y otra gente que quiera producir este tipo de cosas también puede participar. El asunto está en que seamos lo suficientemente inteligentes como para cubrir con muchas especies un mercado que es relativamente chico, ¿no? La última y en 30 segundos. Justamente a ese otro productor que a lo mejor dice esto, a mí me interesa. Vos, no como ingeniero, sino como productor, ¿qué le dirías para que no se equivoque?
Bueno, básicamente esto, si uno no tuviera la vocación que tiene, podríamos decir que esto es muy esclavo, pero hay que estar encima absolutamente siempre. Dedicación. Dedicación permanente. Trabajo. Muchísimo. Pero se ven los resultados. Sí. Nosotros estamos satisfechos y creo que estamos encontrando. Por supuesto que no estamos todavía viviendo definitivamente de esto, pero bueno, la idea es que ese sea el proyecto final. Se puede. Se puede, sí. Gracias a los dos. Bueno, gracias. Bueno, esto lo fuiste a buscar vos a Mendoza. Exactamente. Y sobre cómo se prepara la fruta seca. Exacto, una alternativa más para una producción perecedera, como decías al principio del programa, que bueno, te asegura poder guardar y esperar que el mercado suba o baje. ¿No? Entonces, esto ocurre en Mendoza. Esto ocurre en Mendoza. Y llegaron acá los frutos secos, aclaro, por si el productor... Sí, lo mostramos. La semana pasada, los traje. Sí, un poquito. Estamos viendo la primera etapa del secado de frutas al natural, al sol. Y la primera pregunta, señor Massa, es la siguiente. Desde que usted coloca eventualmente la uva, las ciruelas o los duraznos en esta situación, hasta que tiene el producto terminado, ¿qué tiempo pasa? Y aproximadamente 10, 15 días, siempre con buenos soles, ¿no? Con buenos soles que acá hay en Mendoza. Acá no sobran, gracias a Dios. Normalmente uno piensa que eso también se podría hacer, por ejemplo, en forma artificial, en un horno, por ejemplo. Y usted lo está haciendo de esta manera. ¿Cuál es la ventaja de uno u otro? Bueno, primero que el consumidor del mundo se inclina por todo lo que es natural. Entonces, aparte de que nos ayudan a los costos, le estamos ofreciendo al mundo mercadería realmente no 100% ecológica, pero la mayoría lo es. Eventualmente usted dice, bueno, tengo ciruelas, tiene duraznos, tiene uvas. Y bueno, acá está la intemperie. Si acá llueve, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, como en Mendoza tenemos la suerte de que las lluvias son muy, muy pocas, realmente no tenemos ningún tipo de problema para el secado, siempre y cuando nos toque una humedad continuada, ¿no es cierto? Es decir, si a esto lo agarra un chaparrón no pasa nada. No, absolutamente nada, al contrario. Usted es un productor, digamos, de Mendoza que se dedica a varias actividades y la pregunta es la siguiente, ¿por qué secarla y por qué no venderla en fresco? Bueno, hay años del mercado, ¿no es cierto?, donde la fruta vale y la fruta no vale. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que tenemos? Es, en caso de la ciruela, podemos desecarlas y guardarla un año, dos años, con alguna tranquilidad realmente para esperar el mercado cuando tiene su valor. Es decir, que usted transforma un producto perecedero en un producto imperecedero que lo puede guardar largo tiempo como un trigo o un girasol, esa sería la idea. Exacto, así es el tema. En lo que hace a los valores en el mercado, si usted tuviera que decirle a alguien que lo está escuchando ahí atrás, que se dedica a producir uvas, producir ciruelas o eventualmente duraznos, en lo que hace a la rentabilidad de este sistema versus el otro que todo el mundo conoce, que es la fruta en fresco, ¿cómo cierran las cuentas? Bueno, yo creo que las cuentas no le van a cerrar hoy a nadie, ¿no es cierto? Pero en la medida que nos unamos y tengamos cantidades y calidades, yo creo que podemos defender la producción. ¿Y esta idea cómo surge? Bueno, esta es una idea de realmente por intermedio del INTA, donde nos hacen una propuesta de integración y realmente esto lo estamos haciendo en este grupo de Cambio Rural Nuevo Junín, donde después juntamos la producción y tenemos posibilidad de venta a mejores precios. ¿Destino de esta fruta? Y destino de esta fruta especialmente es el Mercosur, que realmente Brasil es el mayor consumidor. ¿Competencia tenemos? Competencia tenemos siempre con nuestro vecino, que son los chilenos. Pero podemos competir, podemos pelearla. Yo creo que por ahora sí. ¿Es más fácil de secar un durazno, una ciruela o una uva o es exactamente lo mismo? No, lo más fácil es la ciruela. Hablando de la ciruela, si usted pone, un kilo de ciruelas acá en esta situación, cuando tiene el producto terminado, ¿cuánto perdió? Porque se evapora, obviamente, una gran cantidad de agua.
Exacto, la relación es en gramos, no, hablemos en kilos, 3 kilos de fruta fresca, 1 kilo de fruta desecada. ¿Acá termina el proceso? No, este es un proceso que se inicia y es la primera etapa donde después hay que seguirlo en caso de fraccionarlo o ponerlo en paquetes. Hay un proceso de lavado, de tiernizado, de terminación del producto. Pero qué fácil de hacer. Es fácil de hacer. Lo que pasa es que realmente las condiciones de hoy no nos dejan armar realmente lo que podemos, pero con la unión de los productores la vamos a lograr. La van a pelear. La vamos a pelear. Chao, señor Massa. Gracias, hasta luego. Estas empresas e instituciones a las que les interesa el campo y su gente están auspiciando este programa. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Banco Provincia de Buenos Aires y sus empresas, con todo, con todos. Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Nación. Nación AFJP. La única AFJP que por ley garantiza rentabilidad positiva. Nación AFJP 348-2800 o 0800-6-2800. Molinos Río de la Plata, para su producto yerba mate nobleza gaucha, molienda equilibrada. Sancor, Cooperativas Unidas Limitada, la empresa láctea número uno del país. Por tradición, por presencia y por vanguardia tecnológica, FATE es la empresa que está siempre en el camino de los argentinos. FATE, calidad internacional. Cabaña Las Lilas, más de 70 años de selección genética para la producción de la mejor carne argentina. Agrofarma, para su vacuna contra la brucelosis bovina, la vacuna más segura, única, con exclusivo envase de seguridad. Agrofarma es marca de confianza. Ivomec, líder mundial en antiparasitarios, lo invita a asociarse al exclusivo club Ivomec, beneficiándose con importantes descuentos y servicios. Asóciese gratis llamando al 0800-2582. Bueno, yo quiero que vos me contés, o le hagas contar a la gente con la que estuviste, qué es esto de la alta tecnología para las nuevas viñas. Y bueno, mira, yo creo que los viñedos y la producción de Mendoza no está al margen de lo que ocurre en todo el país. Hoy, para tener una producción rentable, tenés que trabajar duro y además hacerlo con toda la tecnología y todo el paquete tecnológico disponible. Y bueno, fuimos a Mendoza, hicimos muchas notas que vamos a ir emitiendo durante todo el transcurso de estos meses. Y ahí, bueno, la vid sigue siendo el cultivo más importante. Y la pregunta era, ¿es rentable? Sí, pero con alguna condición, ¿cuál? Que lo hagan de esta manera. Y eso es lo que vamos a ver acá. A ver. Bueno, el cultivo de la vid es un gran negocio hoy en día, pero es uno de los cultivos que requiere mayores inversiones. Entonces es muy importante para un productor que empiece planteándose a dónde va a ir su producción, a dónde va a ir la uva, si va a estar destinada básicamente a vinos finos o a vinos comunes. Y en base a eso, lo importante es empezar por la elección de la variedad, empezar por la elección de la planta, la calidad de la planta que vamos a colocar. Hernán, esta planta que tenés vos en la mano, ¿qué tratamiento tuvo? ¿Qué cualidades tiene esta planta para que vos la recomiendes? Bueno, esta es una planta que proviene de una selección clonal
Es decir, en una población de una variedad fina como es esta, que es la Syrah, que es una de las variedades más finas que tenemos en Mendoza, se han elegido las plantas que eran más productivas, que eran más vigorosas y que producían los mejores vinos. Y a su vez fue testeada para ver si estaba infectada por virus. Es decir, que esta plantita nació adentro de un tubito, de una probeta. Sí. Hizo una selección. Prácticamente. De esa selección, eso pasó a un tubo de ensayo donde fue... donde creció, enraizó y luego pasó a esta maceta. Entonces, la elección de la variedad en función del mercado, una planta sana, libre de virus, como es la que tenemos acá en la mano. Y además estamos viendo que hay algunas innovaciones bastante curiosas. ¿Por qué este poste metálico? Bueno, esto es un viñedo de alta tecnología. Es lo que podría elegir hoy en día un buen productor para asegurar su rentabilidad por los próximos 15 o 20 años. Estos postes metálicos están apareciendo a nivel mundial porque son apropiados para la cosecha mecánica y van a bajar los costos operativos al trabajar con un sistema de alambres móviles. Eso permite altas producciones y básicamente bajar los costos. Ahora, Hernán, decir, acá básicamente voy a decir que se bajan los costos porque este poste no hay que hacer el pozo y apisonar, esto se clava y directamente y listo, ya está. Estos se clavan directamente y son más durables porque es un material galvanizado. El material tradicional que se ha usado son postes de madera que de alguna manera con la humedad del riego se van pudriendo con los años. Hernán, vemos que hay dos alambres y que se pueden movilizar sacándolos de esas ranuras. ¿Cuál es la función de eso? Bueno, la ventaja de esto es que cuando la planta crezca y forme un brazo que se va a apoyar en este alambre grueso, todas las primaveras van a crecer brotes que van a traer sus racimos, pero la vida es una enredadera. Esos brotes tienden a caer y tenemos que sujetarlos. Con estos alambres se van introduciendo los brotes dentro de estos alambres, se forma como un sándwich. Y eso sirve para formar una pantalla que es la que va a recibir la luz y va a ser la pantalla que va a funcionar realizando la fotosíntesis de la planta, ¿no? Hernán, entonces, elección de la variedad, una planta sana, postes metálicos y por, digamos, el otro aspecto importantísimo en esta zona, el riego por goteo. El otro aspecto muy importante, el riego por goteo. Mendoza... Tiene la necesidad de regar 100% sus cultivos. En Mendoza llueven 200 milímetros por año y no se da ningún cultivo frutal ni hortícola si no se riega. Tradicionalmente se han regado por medio de surcos, conduciendo el agua por acequias. Esto es mucho más eficiente. Esto es más eficiente y estamos viviendo un momento donde la oferta de agua cada vez es menor y donde hay que mejorar y optimizar toda la tecnología y todos los recursos productivos. Hernán, en 30 segundos, porque no tenemos mucho tiempo, en lo que hace a la inversión, ¿esto es mucho más caro que lo que viene haciendo el productor hasta ahora? No, en general, si uno hace los costos para 20 años, introduce las inversiones, introduce los costos operativos, en realidad tiene muy buenas ventajas sobre el manejo tradicional. Más información, Inta Mendoza. Así es. Chao, Hernán. Hasta luego. Interesante, ¿no? ¿Viste? Pero bueno, para eso está trabajando el INTA, está trabajando la los gente. Soldados anónimos vivos, como decís vos. Bueno, estamos en las puertas de las Pascuas, ¿cierto? Mañana, Pascua de Resurrección. Cuando yo era chico, a este día se le llamaba Sábado de Gloria, ¿no? Y con el tema de la fe a través de la religión, porque hay gente que tiene fe sin tener religión, algunos. Y algunos... inocentemente, otros que son gente evolucionada, entre comillas, dice, no, yo no creo en la existencia de Dios, yo soy un hombre que tengo fe por mí mismo nomás y creo en mí. Y hay que respetarle, esta es la única manera de convivir, que él respete mi manera de creer y yo respetarla. A veces tiene mucho que ver con la soberbia. Yo he visto mucha gente que dice, no, yo no creo nada, yo soy el único, yo si no hago yo. Y después cuando viste que viene un porrazo, entonces entra a buscar la estampita de la primera comunión, porque dice, me parece que, que me voy. Y siempre miran para arriba, y no todos van para arriba. Bueno, esto ocurrió, esto tiene muchos años, y tiene que ver con la inocencia. Tiene que ver con la Semana Santa. Una madre se le había enfermado el hijo en el medio del monte. Y prometió que
si no ella, su hijo, ese que se salvaba, iba a ir 3 años seguidos a vivir los oficios religiosos de la semana de la Semana Santa y entonces y tenía que escuchar el sermón de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vos sabés que le dijo a su hijo, cuando se iba a morir, yo prometí esto, y cuando vos cumplí 20 años vas a tener que ir 3 años seguidos, dice, allá en la iglesia y participar todo lo, pero yo no sé ni lo que es iglesia, porque se crió en el campo. Bueno, pues vos andás en el pueblo y escuchás todo eso, no, ni pregunté nada vos, pero vos tenés que cumplir, porque yo le prometí a Dios por tu vida y vos viviste, así que tenés que ir. Y vino, che, el primer año, y preguntó dónde era la iglesia, no tenía ni idea. Él estaba cristianado, pero no tenía idea de Cristo, ni de María, ni de José, pero él fue, cumplió con lo que dijo la madre. Y escuchó en el sermón de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, y que le habían pegado y lo habían crucificado y que lo escupían, y sí, una bronca se quedó. Pero qué gente hereje, che, ¿cómo eso puede pasar? Y qué sé yo, qué sé cuánto, y salió enojado, pero cumplió. Y le faltaban 2 años más. Y viene al año siguiente a cumplir otra vez la Semana Santa. Y va otra vez a la iglesia y otra vez lo mismo del año anterior, que le habían pegado al pobre Jesús y que lo coronaron con espinas, lo crucificaron y le escupían y le pegaban. Y salió enojado para jugar. Pero es él el que tiene la culpa. Se mete con la misma barra del año pasado. Ahí está la inocencia. Buena interpretación. Ahí está la inocencia. Bueno, le queremos desear felices Pascuas y nosotros nos vamos a ver la semana que viene por acá, trayéndole las cosas de la producción a nuestro país, que es buena, es mucha y es abundante y hay mucho progreso y vale la pena que lo reconozcamos y lo conozcamos entre todos. Así es. Hasta la semana que viene.